na, bueno, la parte canadiense. É como se a gente tivesse entrando no bar. A gente deixa a janela daqui toda aberta. Como na... De 8 horas, a gente tá super fresquinho. Acho que a... Ele vive o ventilador muito frio, calaveira. Mas mais aberto, ventilaria um pouco a casa. Se a Cléo abrisse as janelas dos quartos e abrisse uma frestinha da janela da sala, já circulava o ar e tirava aquele cheiro horrível de cigarro ali. El centro comercial más grande de Canadá. Bueno, de Toronto por lo menos. Pero de aquí es muy grande. Y aquí tenemos en Nostrum. Ah, os meninos te mandaram um beijo. Nostrum, soon. Mateus e o queijo. Not now. Falou pra mim. Welcome folks, my name is Michael. I'm gonna be your guide and driver for today. Once our friend here helping us, Adal, is off the bus. Estoy viendo aquí un aire acondicionado fuerte, fuerte. Es el frozen wine. Ice wine. Bueno, da igual. Lo que hacen es prensar las uvas congeladas. Es la especialidad que tiene esto. Esto como más de factura. No lo he probado. Que tiene 4% de alcohol, han hecho. Dos. Medio for. Y hace, o sea, esa frase de ver pensando que vamos a ver algo. Pero realmente creo que. Que no. Porque tengo que saber pensar las gafas de sol. Pero bueno, así se hace. Gracias.
No lo sé, pero tengo los pies mojados y el pantalón y la camiseta. Pero no se mueve nada. No se mueve nada. Pensaba que se iba a mover nada. Thank you.
el desayuno de ayer. Y decimos adiós a las cataratas. Ahora no se ve, no veis nada, no, nada. Y vamos un poco ajustos, creo, con el autobús. Porque claro, donde nos ha dejado está cerca de donde se coge el auto, el bote. Pero no donde están algunos restaurantes. Como el Tim Hortons. Claro, los de restaurante, hay que, además de pagar las tasas, tienes que pagar dinero propina. Porque si no se enfadan, aunque no es obligatorio. Y entonces hemos dicho, pues Tim Hortons, que no hay que dejar propina, comida rápida. Y ya está. Ay, mira, hay un bus. Cuéntanos la experiencia. Pues corta. ¿De asusta bus? Pues corta, pero como estaba una niña que quería dar de comer al pobre pato, pues no he querido asustar a todos. Sí, eso te iba a decir, porque digo, a ver si le va a ir a dar aletazos a la pobre hija. Y le he dicho, pues nada. ¡Adiós! ¡Mira los rápidos! ¡No se ve una mierda! Rápidos, ¿no? No, en teoría no, son unos cachos rápidos. No, digo lo de en teoría porque no se ve la mierda. Y este es Souvenir City. Voy a tener una foto al tonto. ¿Ah? ¿Y qué quieres que diga? Pues enfócate a ti y di qué pasó donde estás. Yo no estaba. Estaba Olga durmiendo. Mírala, no le queda dormida yo. Pero bueno, no pasa nada. Porque claro, tengo que hacer yo el tonto grabando y hablando con una cámara. Pero ¿por qué mueves tanto? Más chip y más arriba. Ahí. Sí, para que nos miren. ¿Cómo nos grabamos? Joder, que huele la cámara, ¿no? ¿Qué huele la cámara? A mí no me huele la cámara. ¿En dónde estamos? Estamos en Niagara on the Lake. Yo no veo ningún lado, ¿eh? Está ahí adelante. Ahora tengo un poco calor del bochorno, ¿eh? Normal. 20 minutes, I'm not gonna make it, so... Ah, mira. ¿No os ha parecido suficiente? Hasta esto lo hemos gastado. ¿En comida? Nos hemos comprado un heladito. Dice que es de mejor sitio de... Que hacen helados, no sé. Ahí está mi petunia. El mío es una cosa muy rara. Un guacahuete o algo así. Que es de caramelo con chocolate, vainilla. Ah, no, tofe. Y el barquillo lo hacían ahí al momento. Al momento, o sea. Que recién hecho, o sea, no se está viendo ahí cómo lo hacían, tal. Yo pensaba que hacían gofres y no es el barquillo este. O sea, es como más esponjoso, es como una especie de tortita un poco más dura. ¿Qué opinas de tu lado? Muy rico. Muy rico.